Bueno, pues no sé si se oye bien. Sí, buenos días a todos y gracias. En primer lugar, quería comunicarles que esta misma mañana le hemos mandado una carta al vicepresidente y ministro de Servicios Sociales y a todo indicando lo que nos parece totalmente injusto y totalmente inaceptable el recorte de 58 millones de euros que se ha producido ayer a los servicios sociales de Castilla y León. 1.000 millones de euros recortados al 100% que iban destinados a los servicios sociales a paliar las graves consecuencias que esta pandemia ha tenido en los servicios sociales. Así se lo hemos trasladado, ya les digo, al vicepresidente esta mañana y al ministerio, al secretario de Estado en concreto. Se trataba de un dinero que estaba inicialmente comprometido, que se habían establecido unos criterios de reparto, que según los criterios de reparto que habían establecido, a Castilla y León le tocaban 58 millones de euros y que han desaparecido de golpe. De ser un fondo destinado para sanidad, para servicios sociales, se han olvidado nuevamente de los servicios sociales. Desde Castilla y León, desde esta consejería y desde este Gobierno, consideramos que eso es inaceptable, que el reparto que se ha hecho de ese fondo es totalmente injusto. Tanto el presidente del Gobierno como el vicepresidente hablan de las personas mayores, hablan de conciliación, hablan de reducción de brecha salarial, hablan de que no se puede dejar a nadie atrás, pero en el momento de la verdad han dejado atrás a los que más lo necesitan, que son a las personas más vulnerables, las personas de los servicios sociales. Por eso le hemos pedido que rectifique, le hemos pedido que a esos 16.000 millones se añadan los 1.000 millones que ha recortado de golpe para los servicios sociales de toda España y concretamente los 58 millones que le correspondían a Castilla y León. En Castilla y León creemos en los servicios sociales, creemos en las personas más vulnerables y en las personas más necesitadas. Durante esta crisis hemos trabajado con todos ellos y hemos trabajado especialmente con las organizaciones del tercer sector. Más de 3.000 asociaciones en el tercer sector que han prestado o que prestan más de 5.000 servicios. Servicios de calidad, servicios profesionales, servicios que se van adaptando a las nuevas situaciones que surgen, como es esta pandemia, y servicios que apuestan por la innovación. Una de las demandas que más nos ha hecho el tercer sector es la redacción, la aprobación de una ley del tercer sector, de una ley para ellos, un tercer sector que se enfoca en la inclusión, en la atención a las personas y a las familias con discapacidad, en el voluntariado que cubre todos los aspectos sociales, que es esa tercera gran pata de la que siempre hemos hablado en Castilla y León, de la prestación de los servicios en Castilla y León, especialmente en un territorio tan amplio, tan extenso y tan despoblado como es el nuestro. Es el tercer sector donde llega, donde muchas veces no podemos llegar las administraciones, en continua colaboración con nosotros. De ahí que hoy traemos aquí este anteproyecto de ley que inicia su tramitación administrativa. Durante este tiempo de pandemia, el proyecto estuvo expuesto en Gobierno abierto y se incorporaron al mismo las alegaciones que han hecho tanto los miembros del tercer sector como también las nuevas situaciones que se iban observando durante la pandemia. Se trata de reforzar todo aquello que ha funcionado y que ha funcionado bien y se trata también de poner en valor al tercer sector. Hay que señalar que esta colaboración que indicaba antes ha sido especialmente importante
En esta pandemia, a través de Cruz Roja, del teléfono 012, se han atendido a más de 14.000 familias con necesidades urgentes de alimentación, de medicinas o de productos de primera necesidad. Los bancos de alimentos han incrementado un 10% su demanda. Si habitualmente atienden a 60.000 familias, son 66.000 y se prevé llegar hasta las 90.000 familias este año. Cáritas ha atendido a más de 433 personas sin hogar durante esta pandemia en Castilla y León. Y las asociaciones pertenecientes al sector de las personas con discapacidad han reformulado sus servicios, han reformulado las prestaciones que dan ante ese cierre de los centros de día, ante ese cierre de las estancias diurnas, para seguir atendiendo a esas personas, para seguir atendiendo a esas familias. Esa es la gran riqueza que tenemos en Castilla y León. Esa es, forman parte de nuestro ADN, del ADN de los servicios sociales. Y por eso es importante esta ley demandada por ellos y el decreto de concertación, que pretende garantizar una estabilidad jurídica, una estabilidad económica y una estabilidad financiera a todas estas asociaciones. Por lo tanto, es el momento de reforzar y de poner en valor esta ley, el tercer sector, con esta ley, con este decreto. Los principales aspectos que contempla la ley es una definición jurídica de qué es el tercer sector. Se pretende dotar con rango de ley, dotar por una ley, la necesaria cobertura jurídica a todas estas asociaciones, a todas estas fundaciones. En cuanto al ámbito de intervención de las organizaciones, de las asociaciones del tercer sector, se establece la finalidad de la intervención tanto en promover la inclusión social como el reconocimiento de los derechos de toda la población y su ejercicio efectivos por las personas, colectivos o grupos que están en situación de vulnerabilidad o exclusión o de peligro de estarlo. Se quiere promover la labor que realizan, dotarlo de esa seguridad jurídica que decíamos, ¿cómo? A través de la elaboración de un plan estratégico para el impulso y la promoción del tercer sector, con la implicación en su elaboración del mismo y una vigencia de 4 años de todas estas asociaciones. Y se recoge, además, las actuaciones de promoción a realizar por las administraciones para el establecimiento y mejora de la colaboración de las empresas y del tercer sector, con mención expresa al favorecimiento del mecenazgo y del patrocinio. Se incorpora también en esta ley el voluntariado. Hay más de 200.000 voluntarios en Castilla y León. Y si algo ha quedado claro durante esta pandemia es el papel que tienen, lo que representan y el reconocimiento a los mismos. Es necesario adaptar la legislación vigente al respecto y nosotros entendemos que el voluntariado es una parte activa, importante e imprescindible de ese tercer sector que tenemos en Castilla y León. Por lo tanto, a partir de hoy empiezan los trámites administrativos, remisión a las distintas consejerías, así como a los órganos consultivos, Consejo de Cuentas, CES, de ambas normas, de los textos, de los anteproyectos, de ambas normas, con el objetivo de que estén aprobadas antes de que finalice el año, con el objetivo de dotar de esa seguridad que tanto nos han reclamado al tercer sector de Castilla y León en ese sentido. Y en tercer lugar, quería indicarles también que estamos elaborando perdón. Perdón. Una evaluación de lo sucedido en las residencias. Durante todas estas semanas se han recabado muchos datos y entendemos que es necesario saber qué ha pasado, cómo ha entrado el virus en alguno de los centros y por qué en otros no ha entrado, qué medidas se han adoptado, saber si las residencias están preparadas
de cara a un futuro, a una nueva ola que se pudiera producir en octubre, sobre todo para poner en marcha las medidas más adecuadas. Por eso hemos empezado a elaborar esta evaluación, este informe, a recabar más datos de los centros residenciales a partir de la aplicación informática que tenemos y a proceder a la explotación de estos mismos datos mediante un procedimiento, los procedimientos de Big Data existentes. Una vez que vayamos teniendo esos resultados, esas evaluaciones, se los iremos comunicando. Esto es lo que queríamos trasladarles hoy. Si tienen alguna pregunta. Sí, yo sobre la carta que han remitido, por empezar por ahí. ¿Ustedes ya tenían comprometido el destino de esos 58 millones de alguna manera? O en principio, claro, son 58 millones que es una pasta que dejan de recibir. Quería saber si ya tenían destino esos 58 millones. Sí, nosotros cuando se anuncian estos dos fondos, se anuncia un primer fondo de 10.000 millones para sanidad y un fondo de 1.000 millones para servicios sociales que se repartirían de acuerdo con los criterios establecidos en el Consejo Territorial de Servicios Sociales. En base a esos criterios, a Castilla y León le correspondían alrededor de 58 millones de euros. Sí había previstas actuaciones a realizar con estos fondos, actuaciones que habrá que reformular de alguna manera si estos fondos no vienen. Desde luego, el objetivo de la Junta, el objetivo de este Gobierno, de esta Consejería, es recuperar ese recorte que se ha producido en las políticas sociales, que afecta precisamente a las personas más desfavorecidas y que era un fondo que iba a paliar los efectos causados por el coronavirus. Evidentemente, si hay un sector que ha sido especialmente afectado por el coronavirus, son las personas más mayores, son las personas más vulnerables, son las familias que necesitan esas políticas de conciliación. Eso es lo que se ha recortado ayer. El Fondo para Servicios Sociales no es que se haya visto disminuido, sino que directamente ha desaparecido. Eso es lo que le reclamamos al vicepresidente del Gobierno. Cuando él dice que no hay que dejar a nadie atrás, que cumpla y que no deje atrás a los servicios sociales. ¿Podría decirnos exactamente cuáles eran esas actuaciones a las que iban dirigidos? Ha dicho personas mayores, vulnerables… Sí, eran los sectores que habían sido especialmente más afectados por el coronavirus, pues a la adquisición de material, por ejemplo, alguna línea de ayuda para adquisición de material. Entonces, hay que reformular esas líneas que estaban en previsión, que estaban planteadas y ver cómo las podemos financiar. ¿Y qué motivo le ha dado el Gobierno para…? Pregúnteselo al presidente del Gobierno. Ayer no dio más motivo. Durante su comparecencia dijo que irían 9.000 millones para sanidad, 2.000 millones para educación, otros 5.000 millones para paliar las consecuencias de la bajada de ingresos, que le preocupaban las personas mayores, que le preocupaba la conciliación, pero para estas preocupaciones no ha habido fondos. A nosotros, desde luego, a la Consejería no se nos ha notificado que este fondo se iba a recortar, que este fondo iba a desaparecer. Para la evaluación del sector de las residencias, ¿qué factores se van a mirar? ¿Qué es lo que van a tratar de estudiar? Pues un poco todos los factores, el saber cómo ha entrado el virus en unos centros, por qué ha podido entrar en unos centros sí y en otros no, qué organización han tenido en los centros en que no ha entrado el virus. Por ejemplo, saber si están preparados, si tienen equipos, si saben hacer esas clasificaciones, esas organizaciones, es una evaluación amplia para, sobre todo pensando en el futuro, en decir, estamos preparados ante una nueva oleada. Sí, yo quería saber también un poco si, aparte de esta evaluación, les van a recomendar a las residencias que tomen algunas medidas, dado lo que ha ocurrido. Quiero saber también
si la Fiscalía se ha puesto ya en contacto con ustedes y se les ha pedido algún tipo de documentación sobre esa investigación que se ha abierto a raíz de las informaciones de que no se han trasladado algunos internos de las residencias a los centros de salud para que fueran tratados durante la pandemia. Sí, con respecto a la Fiscalía, comentó el otro día ya la consejera de Sanidad que se estaban remitiendo los documentos que se habían solicitado. Respecto a las residencias, lo ha dicho el presidente en alguna intervención que ha tenido, lo he reiterado yo también, por ejemplo, entre las medidas que se les van a pedir, entendemos que es necesario que las residencias tengan una dotación mínima de equipos de seguridad, que los profesionales tengan una formación mínima sobre cómo utilizarlos ante estas situaciones. Entonces, esos son de los requisitos que se les irán indicando a las residencias de cara a octubre, sobre todo. ¿Y sobre presencia, por ejemplo, de médicos y enfermeras obligatoriamente en las residencias a partir de ahora? A ver, lo de la revisión del modelo es algo más amplio que habrá que estudiar con todas las partes afectadas. Estamos poniendo en marcha una primera batería de medidas que habrá que cumplir con carácter más inmediato pensando, según dicen los epidemiólogos, los criterios sanitarios, que esto se puede repetir en otoño. Entonces, entendemos que es importante, por ejemplo, el que los centros residenciales tengan una dotación mínima de EPIs. ¿Se ha contabilizado de alguna manera aquí? Ah, perdón, es que es difícil al no veros hablar. ¿Se ha contabilizado de alguna manera el exceso de gasto que ha tenido el tercer sector durante estas semanas? A ver, lo estamos contabilizando. Es lo que decía al principio, ha habido un incremento, por ejemplo, a Cruz Roja se le dio una financiación adicional de 1.200.000 euros para cubrir estas necesidades de alimentación urgente. Cáritas también ha recibido financiación adicional para atender a estas personas. Entonces, estamos recabando, hay que tener en cuenta, todavía estamos en fase de pandemia. Las ayudas de emergencia están aumentando, es necesario hacer frente a la adquisición de esos equipos. Entonces, estamos cuantificando todavía todos estos gastos extraordinarios que se están produciendo, no solo el tercer sector, sino también la propia Administración. Ha dicho que la ley del tercer sector se han ido incluyendo algunos cambios en función de lo que se ha visto en la pandemia. No sé qué cambios se han introducido, si hay algunos en concreto. Pues son cambios respecto al voluntariado, son cambios respecto a actuaciones. La verdad es que es un texto amplio, está a vuestra disposición en la página de la Junta, lo colgaremos para poder consultarlo. Ha sido un proceso de evaluación, ya les digo, mientras estaba colgado en Gobierno Abierto, se presentaron alegaciones y después se ha ido estudiando con el propio sector a la vista de las circunstancias excepcionales que se han producido y que bueno, pueden ser COVID o pueden ser otra causa que se pueden volver a producir. Nada más. Pues muchas gracias.